Nos encontramos en una nueva jornada de castración, en esta oportunidad en un colegio secundario por primera vez. A pesar del tiempo, viste que está amenazante, la gente nos está acompañando. Estamos trabajando con el tema de maltrato animal, tenemos muchas denuncias de vecinos que tienen conocimiento de que tal o cual persona está realizando maltrato hacia el animal. El maltrato en diferentes formas, puede ser a través de sometimientos. El hecho de no darle comida y agua también es una forma de maltrato, obviamente, así que estamos tratando de proceder con las denuncias correspondientes y actuando a través del juzgado. Mira, lo que le pedimos a los vecinos que tengan conocimiento de esta situación, que se acerquen a denunciar y que adjunten toda la prueba correspondiente, ya sea a través de alguna fotografía, testigos. Tenemos muchos vecinos que por ahí no se animan a denunciar ellos por temerle a la persona o porque justamente son muy conocidos. Entonces nos brindan la información y lo que le pedimos por favor es que nos vayan aportando pruebas sobre ese maltrato. Al vecino villaquelense en cuanto a las mascotas, bueno, principalmente a los que tienen dueño, por favor que nunca les falte el agua, que nunca les falte el agua. El tema del paseo, que no lo hagan en los momentos donde está muy fuerte el sol, es decir, mediodía, tarde, siesta, porque ellos sufren las consecuencias del calor, los animalitos. Y para los callejeros, por favor, aquellas personas, aquellos vecinos que tengan en lo posible algún tachito, cualquier cosita que sirva de recipiente para colocarles agua, y a la gente, por favor, que no los rompa, que no los robe, porque hay muchos callejeritos que no tienen dónde refugiarse y el agua es su solución. Nosotros estamos, como ya lo dijiste, en cuanto al tema de vacunas antirrábicas que se está aplicando a los animalitos, como siempre apoyando al Refugio Azul desde la Secretaría de Ambiente en todo, en cuanto lo necesite, todo lo que pueda ser útil desde nuestra Secretaría lo hacemos. Bueno, como Leticia dijo de los callejeritos, que hay que ponerle agua, que hay que colocarle agua. También en la casa a veces le ponemos el agua y nos olvidamos, así que por favor ir renovándoles todos los días el agüita a esos animales, y sobre todo tener cuidado en que los bebederos estén limpios, todos los días cepillarlos para que de esa manera no se fomente un criadero de mosquitos, ¿no? Pero felices de poder estar trabajando y haciendo un bien a la comunidad. Sabemos que dentro de poco ya vamos a estar en las fiestas también, así que pedimos a la comunidad que no se tire pirotecnia, que hagamos otra forma de festejo, ya sea con luces o con otra cosa, de que no dañen los oídos de nuestros animales, porque sabemos que en ese momento es donde se pierden o se asustan, y eso también es un maltrato de animal. Así que hay muchas cositas que tenemos que tener en cuenta, y bueno, sabemos que se va a actuar legalmente como corresponde, así que no es una amenaza ni nada, sino pedimos la colaboración de la comunidad. Como siempre estamos acompañándolos, ya te digo, ya sea con el motocargo, con las vacunas o asistiéndolo a ellos en la parte de lo que ellos necesiten.